Listo, Pauli. Estamos listos del profesor Dahmer y yo. Perfecto, gracias, Dani. Podemos dar inicio entonces. Con camiseta amarilla. Sí, bueno, hacemos inicio. Buenas tardes con todos y soporte Flaxo me ayuda con la explicación corta de la plataforma. Claro, buenos días con todas las personas asistentes a esta reunión virtual. Es un webinar el cual ustedes van a poder acceder a cualquier participación mediante el icono de la mano que se encuentra en la parte inferior de sus pantallas, que es este de aquí. Cualquier inquietud que tengan se les va a responder de forma ordenada, de forma de cómo vaya llegando sus solicitudes y les brindarán el acceso para que puedan participar. Listo. Muchas gracias, Dani. Bienvenidos todos a una sesión más del Seminario del Futuro de las Ciudades, que es coorganizado entre Marcelo Corti, Fernando Carrión y Patricia Ramírez Curi. Hoy vamos a tener el caso de Lima. Nos acompaña Manuel Dahmer Guardia y Lorena Bexclir como moderadora y comentarista. Lorena es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires, es máster en proyectación urbanística y doctora por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Con sede en el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de grado en urbanismo en la misma universidad y en la Universidad Nacional de San Martín. Es profesora de posgrado en el doctorado de estudios urbanos de la Universidad Nacional General Sarmiento y en la maestría en urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha participado en la redacción de diferentes figuras de planteamiento en España y Argentina. Y bienvenida, Lorena. Muchas gracias, Paulina, por la presentación y bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación a moderar esta exposición, que es el octavo encuentro del Seminario de Ciudades 2020, el futuro de nuestras ciudades, en el que ya se han recorrido y se han discutido varias ciudades, México, Ciudad Juárez, Santiago de Chile, Córdoba, Buenos Aires, Cochabamba, San Pablo, etc. Y que, bueno, están permitiendo reflexionar sobre las problemáticas y los retos de futuro en, bueno, la ciudad latinoamericana, aunque esto sea una categoría un tanto discutida por las especificidades de cada una de las metrópolis, y aún así nos permite reflexionar sobre muchos aspectos comunes y sobre todo pensar, bueno, hacia adelante, ¿no? En estos momentos que claramente el foco está puesto en las ciudades y las formas de sociabilidad y las formas adaptadas que hemos necesitado readaptar de trabajo, de transporte, de hábitat o de habitación. Y bueno, y en este caso el expositor de hoy, Manuel Dahmer, nos va a hablar de Lima, de la Lima metropolitana, en un momento difícil para Perú, ¿no? Que viene de una semana de mucha convulsión política y social, que bueno, parece haberse estabilizado ayer, ¿no? con la designación de Sagasti, pero que, bueno, en todo caso agradecemos mucho en nombre de la organización la posibilidad de que Manuel Dahmer esté acá y nos ofrezca su presentación en estos momentos donde esta problemática se suma a lo que se ha venido discutiendo respecto de las crisis sanitarias y, bueno, el contexto de aislamiento, etc. El expositor es coordinador del Grupo de Trabajo de Desigualdades Urbanas en América Latina de Claxo y
me agarro un poquito antes de presentar su currículum, de esta cuestión de la desigualdad que es tan importante discutir en estos momentos. Se ha repetido varias veces en este ciclo de encuentros la condición de la pandemia como acelerador o como intensificador de cuestiones, de problemáticas que ya existían, de problemáticas estructurales. En este sentido, la desigualdad se ha hecho más acuciante o más explícita en estos momentos. Bueno, en todas las ciudades, ¿no? En Buenos Aires hemos tenido en el conurbano bonaerense hace poco una importante toma y luego desalojo de tierras en Guernica, en el conurbano, en un partido del conurbano bonaerense, que ha traído al debate cuestiones sobre las que seguramente discurrirá la ponencia o la exposición de hoy, y que tienen que ver con esta problemática del acceso a la vivienda y nuevamente esta cuestión de la legalidad o de los márgenes de la legalidad en la producción de ciudad, incluido tanto las tomas, que nos guste o no, es una forma de producción de ciudad, como también los barrios cerrados, como su contracara, y bueno, cuestiones que han generado divisiones políticas o han acentuado las famosas grietas en la discusión acerca de la propiedad privada, de si la usurpación como categoría o no, etc. Que también están presentes, escuchaba una entrevista de nuestro conferencista, en la Lima metropolitana hay 800, solo en Lima hay 800.000 viviendas en caso de hacinamiento, con lo cual es una problemática que nos atraviesa a todas las ciudades latinoamericanas. Pero la desigualdad no solo se refiere al acceso a la vivienda, que ha venido siendo postergada por las políticas públicas en los diversos países, sino también la desigualdad tiene que ver con el acceso a los servicios, bueno, esta famosa disputa por la centralidad. Hay desigualdad o puede existir desigualdad en los niveles educativos, en las condiciones de acceso al mercado laboral, desigualdades de género, desigualdades que se han presentado como, por ejemplo, el acceso a la tecnología y la brecha tecnológica que ha quedado de manifiesto en este último tiempo, ¿no? Bueno, estas desigualdades tienen diferentes manifestaciones territoriales, como decía, no solo en la toma de villas y asentamientos, sino también en los barrios pericentrales, en los ámbitos rurales, en las subcentralidades, en los centros más o menos degradados, en los subcentros más o menos revitalizados, etcétera, lo cual nos da una complejidad del problema que hace muy necesaria la mirada del sociólogo, el sociólogo especializado en cuestiones urbanas, nos va a permitir visitar estas problemáticas desde adentro, como más desde abajo, desde esta mirada etnográfica que es tan importante y tan necesaria, hablo como arquitecta, para entender la integralidad de las problemáticas urbanas. Y así lo demuestran los trabajos de nuestro conferencista, que paso a presentar más formalmente. Manuel Damert es doctor en Ciencias Sociales, con mención en Sociología por el Colegio de México, magíster en Antropología por Flaxo, Ecuador, licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente es profesor de Sociología en esta universidad, como mencioné, es coordinador del Grupo de Trabajo de Desigualdades Urbanas en América Latina de Claxo, tema que constituye su principal línea de investigación y sobre el cual ha escrito múltiples artículos y libros académicos solo y en coautoría. Y tema sobre el cual versa su exposición para el caso de Lima, que está titulado como Fragmentación, Desigualdad y Sociabilidad en la Lima Metropolitana. Y entonces le paso la palabra a nuestro conferencista. Gracias. Buenos días con todos, todas. Muchas gracias, Lorena, por la gentil presentación y por tus palabras. Espero estar a la altura de lo que has presentado, pese a que luego voy a explicar un poco los cambios que he hecho en el título y los objetivos. Agradezco a los organizadores por la posibilidad de compartir este espacio que he venido siguiendo. Y que creo que la discusión sobre esta idea de los casos, ¿no? Pero también estos casos en función de otros casos,
de las ciudades en América Latina es útil para pensar este contexto y también reflexionar sobre en qué coyuntura, en qué época urbana estamos, ¿no? Denme un segundo, por favor, que comparto la presentación. Compartir. Asumo se ve bien, ¿no? Bueno, eso, entonces agradecer a los organizadores, Fernando, Patricia, Marcelo. Bueno, yo tengo que empezar con una suerte de disclaimer, ¿no? Inevitable, una suerte de aclaración y disculpa, de que, bueno, se me cruzó un país en medio de la preparación de esta presentación, ¿no? Y sí me gustaría simplemente, para los que no estén al tanto, me imagino todos están al tanto, hemos tenido una semana muy compleja en el caso peruano, ¿no? Con una vacancia presidencial, un presidente que de manera muy cuestionada asumió la presidencia, luego volvió a caer luego de muchas marchas donde han fallecido personas. Es decir, ha sido un contexto muy complejo para la ciudad y el país, y que sin duda todas las atenciones e intereses están marcados en eso, ¿no? No quiero ponerlo como excusa, pero sin embargo eso, digamos, me quitó un poquito de tiempo de prepararlo de hoy día. Así que adelanto disculpas si es que no logro abordar las cosas que había prometido al inicio, pero bueno, haremos el mejor intento. Recordando además de que, bueno, durante una semana la ciudad ha sido este espacio de cemento político, ¿no? Donde la gente camina y camina, y digamos, eso siempre da muchas energías en muchos sentidos, ¿no? Pese a lo complejo de la situación. Bueno, pasando un poco a la presentación, ¿no? Yo lo que hoy día quiero hablarles es, bueno, se nos mandaron unas preguntas, ¿no? Que nos decían, más o menos, una pregunta, digamos, difícil. Conociendo a los organizadores, creo que entiendo por dónde iba, ¿no? Era una pregunta con trampa, esta de dónde venimos, a dónde vamos como ciudades, ¿no? Y entiendo el sentido. Y yo lo que propuse fue abordar, digamos, tres grandes temas, ¿no? El de fragmentación, desigualdades y sociabilidad. Como una excusa para presentar el caso de Lima, ¿sí? El caso de Lima que, digamos, durante mucho tiempo fue utilizado como un caso paradigmático para referirse a muchos temas, ¿no? Vivienda popular, autoconstrucción, John Turner, Hernando de Soto, etcétera, etcétera. Aquí está, nos acompaña Gustavo Riofrío que siempre menciona eso, ¿no? Y que, bueno, y con el tiempo ha ido, digamos, ha perdido su importancia como caso paradigmático, aunque creo que tiene algunos rasgos que son bien importantes, bien interesantes, que lo diferencian y lo acercan al resto de casos que se han estado viendo en este seminario, ¿sí? Inicié con una disculpa, ¿no? Porque voy a abordar más los temas de desigualdad, más que los temas de sociabilidad, pese a que estén vinculados y es la línea que yo más trabajo, la línea de sociabilidad. Porque me interesó un poco concentrar la exposición en dar cuenta de cuáles son estas características generales en términos estructurales, institucionales, que configuran una metrópoli llamada Lima. Y por lo tanto, bueno, me quedé un poco sin el espacio para abordar lo de sociabilidad, pero con mucho gusto puedo responder si es que surgiera una pregunta en ese camino. Yo lo que quiero hablar es tres ideas muy, 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 muy simples, ¿no? En este tiempo, que básicamente planteen de que la ciudad se conforma de un conjunto de capas históricas que se superponen, que son procesos distintos, pero que entre ellos se genera algo como tendimiento hacia, ¿no? En un segundo momento quiero hablar sobre el proceso de reestructuración, tanto territorial, económica y las características del modelo institucional de Lima, que creo que siempre cuando las personas discuten las ciudades y quieren meter a Lima en la conversación, hay que tratar de entender esta cosa desordenada que es Lima, ¿no? En términos no solamente de su funcionamiento diario, sino en términos de su administración, ¿no?
que de desordenada no tiene mucho, pero en apariencia sí, ¿no? Y finalmente quiero plantear algunos reforzamientos que ocurren en este contexto pandemia, que ya mirándolo con una cierta distancia, iniciado en marzo el proceso de cuarentena, podemos hablar de ciertas tendencias, ¿no? Y yo me prefiero llamarle reforzamiento, aunque sé de que suena muy psicología conductual, ¿no? Pero bajo la siguiente idea, ¿no? Hay ciertas tendencias que se han movido ligeramente en este año con los cambios ocurridos por la pandemia y por las crisis que ha generado y ha acompañado, pero tal como decía Lorena en su presentación, no hay que olvidar que esto no aparece en un recipiente vacío, sino en un recipiente donde ya habían cosas con ciertos elementos y características, ¿no? Entonces me gustaría un poco señalar esos reforzamientos. Con esto en mente, yo lo que voy a hacer es una presentación general de Lima y sus procesos un poco más fundacionales, fundamentales, sustantivos, ¿no? Sin duda, Lima puede ser abordada de distintas maneras. Puede ser abordada desde ópticas como la gestión, desde la pregunta sobre la distribución del equipamiento, es decir, podemos mirar la ciudad de distintas maneras. A mí me interesa proponer una mirada de la ciudad basada en la palabra de desigualdades. Y eso no solamente cayendo en una suerte como de modismo, ¿no? De que hoy día, digamos, está muy, muy en la discusión el tema de la desigualdad urbana, sino tratando de anclarla en una perspectiva sobre cómo abordar esta desigualdad urbana y qué implica, ¿no? Porque sin duda nos encontramos, esa es una foto de Tacna, me olvidé de poner el pie de página, sin duda nos encontramos en un contexto donde la desigualdad se convierte en una suerte de explicación general para referirse a nuestras ciudades, sin embargo, aparece como un concepto que en cierta medida termina siendo vaciado de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que a toda diferencia, sea jerárquica o no, sea sustantiva o no, tenga que ver con recursos o no, ¿no? Le terminamos llamando desigualdad sin necesariamente entender cuáles son los mecanismos que generan esta desigualdad, cuáles son los recursos que están en disputa, ¿no? Cuáles son los actores que tienen la posibilidad de acaparar o no cierto tipo de recursos, ¿no? Y terminamos pensando la desigualdad como si fuera simplemente una distribución de algo. Cuando la desigualdad es una pregunta por la explicación sobre los mecanismos que generan esa desigualdad, ¿no? Y en gran medida lo que intento plantear a través del caso de Lima es, bueno, cómo discutir esta idea de desigualdad no como un concepto general, sino como un concepto anclado en sus mecanismos de funcionamiento. En general, cuando hablamos de desigualdades urbanas, digamos, uno agarra la literatura actual, uno encuentra como grandes cuerpos, ¿no?, de discusión, ¿no? Por un lado, uno encontrará una discusión sobre los mercados de suelo y vivienda, ¿no? Fundamental para entender casi todas las ciudades de América Latina, en donde la explicación de los mecanismos está en aquellos mecanismos formales e informales que permiten o activan o vinculan a formas de ocupación, autoconstrucción, reglas, ¿no? Dentro de estos tipos de mercados siempre fallidos. Habrá otro cuerpo de literatura que hable más de los mecanismos institucionales, ¿no? De cómo los actores desde las instancias públicas gatillan y reproducen esta suerte de círculo perverso en torno a la desigualdad, ¿no? Entendida la desigualdad como un acceso diferencial a recursos materiales y simbólicos, ¿no? Habrá otros que hablarán de desigualdad centrado únicamente en servicios e infraestructura, dónde está qué y quién puede acceder a ese qué, ¿no? Y habrá otros que hablarán de desigualdad en términos de las diferencias en la constitución de los vínculos sociales y las formas de experiencia y cohesión social, ¿no? Es decir, anclar en el propio sujeto y en los individuos y en sus relaciones diarias, ¿no?, la experiencia de esa desigualdad. Y en general, claro, uno encuentra distintas formas de nombrar esas diferencias jerárquicas, ¿no? Sin embargo, las preguntas que terminan siendo fundamentales frente a toda esta literatura gigante que aparece en los últimos, ¿no?, 3-4 años o un poquito más, es, bueno, pero ¿cuáles son los mecanismos que producen esta desigualdad, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta desigualdad? ¿Cuáles son los recursos en disputa? ¿Cuáles son los actores que activan estos recursos? Y cómo delinear una suerte de régimen de desigualdad urbana que no tenga como última explicación solamente los ingresos
y que no tenga como última explicación únicamente la localización. Y creo que ahí se constituyen dos retos analíticos y de discusión fundacional para el tema de las desigualdades urbanas, ¿no? Entonces, un poco lo que yo quiero plantear es, bueno, cómo darle sentido a estas ideas. Y bueno, para eso voy a plantear un panorama general sobre el caso de Lima, ¿sí? Y otra vez repito, ¿no? Pensando justamente en esta idea de darle contenido a los mecanismos que generan desigualdad. Había mencionado de que mi presentación la voy a organizar en tres partes. Lo primero fue, digamos, los antecedentes y esta suerte de motivación para la presentación, ¿no? Que resumo, la motivación es básicamente entrar a discutir qué genera desigualdad, más allá de quedarnos con el cómo queda, cuál es la muestra de la desigualdad, ¿no? Y a qué nos referimos con desigualdad. Y presentado este motivo de la exposición, a mí me gustaría organizarlo en tres puntos, la presentación, ¿no? El primero era sobre estas capas históricas, entender la heterogeneidad y entender las trayectorias diferenciales que ocurren en los procesos de urbanización y ocupación del territorio en una ciudad como Lima. Durante mucho tiempo esto se ha leído de ciertas maneras, de diversas maneras, y yo lo que quiero, más que hacer un análisis detallado del proceso de urbanización o del crecimiento urbano y los distintos mecanismos de ocupación del territorio y de coproducción desde los propios habitantes, quiero también contar un poco sobre cómo hemos llegado a esta Lima, ¿no? A esta Lima de hoy, contando algunos antecedentes, ¿no? Que era un poco la pregunta que nos planteaban los organizadores, ¿no? Sin duda, para partir a este primer punto, es importante una cita que, digamos, a mí me gusta mucho, que es una cita, digamos, creo que todo el mundo que ha trabajado temas urbanos ha escrito algo parecido. Sin embargo, aquí queda la síntesis, ¿no? Que me parece importante. Toda ciudad queda posiblemente marcada por la forma en que ha sido construida. Toda población urbana queda marcada por la forma en que ha participado en la construcción de una ciudad. Y esto lo han dicho diversos investigadores, diversas personas. En otras palabras, en otros términos, yo solamente pongo esta cita de Gregori y compañía, año 1986. Como una forma de entender que hablar del proceso y crecimiento de una ciudad como Lima no solamente es hablar de sus características estructurales, de su morfología social o territorial, sino también es referirnos a la manera en la cual las personas participan de este proceso de producción del espacio social urbano. Y aquí solamente voy a presentar datos, digamos, generales, ¿no? Lima no se constituye, mejor dicho, en torno a una forma dicotómica de organización clara entre distintos espacios, sino que si uno empieza a ver, conforme el tiempo y a distancia, que este esquema dual tuvo varias trayectorias, varios puntos, de recambio, varias transiciones, ¿no? Sin duda uno debe de empezar hablando de los lugares, digamos, entre comillas, formales y de un tipo de urbanización y de ocupación del territorio que organizan un área de la ciudad, ¿no? Tiene que terminar hablando también de las otras formas, ¿no? Que no son minoritarias, sino que muchas veces terminan siendo mayoritarias en el caso de Lima, ¿no? Que también involucran una forma de ocupación del territorio, pero que como antecedente, hasta los años 80, 90, hablamos de un momento del tipo de producción del espacio urbano. Y esta es la idea que me gustaría que quede clara al presentar estos antecedentes. Hay una tendencia ocurrida durante gran parte del siglo XX que a partir de 90, fines de los 80, se modifica, ¿no? Y esta idea de la forma de ocupación, ya sea en el Cerro San Cristóbal, ya sea en Pampa de Comas, ya sea en distintas partes de la ciudad, sin entrar en el detalle de lo que fue específicamente cada uno de estos casos de ocupación, autoconstrucción y toda la discusión sobre la vivienda, entre comillas, informal, ¿no? Siguió un conjunto de patrones diferenciados, pero que van a marcar esta época, ¿no? Y la van a marcar en términos de lo que significó la urbanización y el crecimiento del área urbana, donde las formas de organización, ya sean míticas a través de lo que fue Villa El Salvador o lo que fue un conjunto de casos muy representativos de la organización popular como aquel actor que permitía la ocupación del territorio, ¿no?
se convertía en la explicación básica para entender cómo crecía una ciudad, cómo se ocupaba desde los sectores urbanos populares. Este es el típico mapa de Matos Mar, ¿no? Digamos que tiene muchos errores de detalle, pero digamos es muy útil, en donde presenta el crecimiento de la ciudad, ¿no? Identificando dos lógicas, ¿no? Según él, ¿no? Una lógica de una ciudad informal que se enfrentaba a una ciudad tradicional y unas nuevas Limas enfrentadas a esa Lima tradicional, ¿no? Y que si bien estas nuevas Limas se caracterizaban por el tipo de ocupación, por la forma de autoconstrucción como una decisión familiar frente al diseño y las decisiones, ¿no? De la propia casa y la construcción del hábitat popular, y existía en paralelo estos mercados formales de urbanización, lo cierto es que las diferencias ancladas únicamente en el tema de la autoconstrucción también se expresaban en otras dimensiones, pero que no necesariamente constituían un marco dual, sino que con el tiempo fueron constituyendo un marco heterogéneo, ¿no? Y esa es la segunda idea que me interesa proponer, ¿no? Porque inevitablemente hablar de Lima es hablar de estos 50 años en donde pasamos de esa imagen del lado izquierdo a esa imagen del lado derecho, ¿no? En donde la ciudad adquirió un sentido, una forma de expansión y tipo de ocupación, pero que en este caso, el ejemplo que yo les pongo ahí, no siguió el proceso de autoconstrucción popular necesariamente, ¿no? Referido como una forma paradigmática, sino que en este caso siguió unas formas de mercantilización dentro de lo popular o lo informal, ¿no? Este primer periodo, este primer conjunto de capas históricas, ¿no? Que se organizan y se desarrollan como tendencias en los años 50, 60, 70, involucraron tres elementos fundamentales, ¿no? Involucraron, por un lado, una característica estructural económica del país y de la ciudad en términos de la segmentación de los mercados laborales y, por lo tanto, de las formas que adquirió, las particularidades que adquirió la división social del espacio. Involucró también una forma en términos estructurales cultural, ¿no? Que tiene que ver con esta disputa sobre el hacer la ciudad y, a partir de hacer la ciudad, conquistar un espacio sobre el cual se generan demandas y se genera una lectura desde un habitar específico. Pero también se generó, por lo tanto, unas formas específicas de ciudadanía, modernización y formar parte de una comunidad más amplia. Este momento, que digamos lo he pasado muy rápido porque no era el objetivo, cambia y cambia a partir de digamos, procesos generales e importantes muy, muy, muy claros a partir de los años 90 en adelante, ¿no? Donde se da un proceso de reestructuración, y ahí me interesa aquí destacar dos elementos que siempre aparecen en la literatura al hablar de desigualdades y que tiene que ver con las características territoriales en términos de la concentración y las centralidades, y por otro lado las características institucionales, para luego referirme a qué cambió frente al escenario anterior. Cuando ya entramos a los 90s, a los 2000s, hablamos de una ciudad que, digamos, baja su tasa de crecimiento, no su tasa de expansión en términos territoriales, sino su tasa de crecimiento demográfico, ¿no? Disminuye frente a la comparación de los años 60, 70, y se empieza a organizar un tipo de estructura urbana distinta a la que se había configurado en décadas anteriores. Este proceso de ocupación, de distintas maneras, empieza a adquirir una forma distinta, ya sea por distintos procesos que tienen que ver desde las inversiones en la educación superior, las inversiones en el comercio o las actividades laborales y el cambio de rubro en términos de la importancia de los sectores productivos y no productivos, ¿no? Ahí ustedes tienen como imagen, ¿no? Este conjunto de espacios de centralidad, por un lado empleo, por otro lado educación superior, por otro lado comercio, ¿no? Que si bien reflejan los cambios ocurridos en una ciudad que se va desconcentrando en términos de las formas de localizar las actividades importantes que organizan en términos generales una vida urbana, lo cierto es que es un tipo de organización aún centralizada en ciertos espacios de la ciudad, pese al desarrollo de nuevas subcentralidades en otras áreas antes periféricas, hoy ya consolidadas, ¿no? Pero que si uno ve claramente los mapas, se encuentra con mucha, mucha claridad dónde se repiten estos colores amarillos, ¿no?
Si uno lo compara con términos de su crecimiento urbano, ¿no? Que es un poco la imagen que ustedes tienen a la izquierda, y que esto forma parte de un libro publicado el año pasado con un montón de colegas, encontrarán que es las centralidades más importantes en términos de empleo, comercio, servicios, se siguen encontrando en aquellos espacios urbanizados pre-1950, ¿no? O hasta 1950, y que el desarrollo de estas nuevas centralidades altamente diversas, vinculadas al comercio, son las que ustedes van a encontrar en las áreas de otro color, ¿no? Y que se ve con mucha claridad en el mapa donde se dice la densidad del empleo. En este mapa tienen la densidad comercial, y aquí tienen los tipos de concentración, de un tipo de organización morfológica de la ciudad y la organización de sus centralidades, que en esta investigación se dividieron en torno a si eran su capacidad de atracción y su diversidad en términos de las funciones que ocupaban para la ciudad, ¿no? Y donde ven con claridad esa división entre una área central, ¿no? Que es la que se urbaniza a través de ese triángulo interno organizado por las costas y el área céntrica y la construcción de las grandes vías. Y por otro lado, las nuevas desarrollo de nuevas centralidades en colores un poquito más tenues, ¿no? Independencia, Valo Puente Piedra, Ate, Ceres, Callao, Ciudad de Dios, etc., ¿no? ¿Y qué nos dice esto? Nos dice esto, por un lado, de que la ciudad, en términos comparada a lo que estaba organizada en 1950, 60, 70, ¿no?, de una alta concentración, se modificó en términos de su organización territorial, pero se modificó sin necesariamente encontrar una gran diversidad en términos de la ubicación de estos espacios centrales, ¿no? Estos lugares de atracción y de diversidad. Y repito, ya sea de empleo, comercio, servicios o educación, ¿no? Pese a que cada vez hay más importancia de otras áreas. Y que esto nos dice también sobre cambios de reestructuración territorial importante es que encontrar literatura en otras ciudades, ¿no? Como parte de un proceso más grande de reestructuración económica y de cambios a nivel general que experimentan metrópolis como el caso de Lima. Hay que entender también que sobre este tipo de organización morfológica se suma una capa que tiene que ver con las características socioeconómicas de la población, ¿no? Ustedes tienen ahí en la imagen del lado derecho las características de estratificación según ingresos, ¿no? Y que uno podría superponer sin mayor problema, ¿no? Sin mayor necesidad de grandes programas para generar mapas, ¿no? Los colores oscuros de la estratificación con la ubicación de las principales centralidades y con los periodos de ocupación, ¿no? Y encuentra una superposición que se va dando en el tiempo. Y ahí encontramos una tercera idea importante, que es este reforzamiento de una tendencia en las características de la ciudad organizada en torno a un tipo de división social del espacio. Entender también los cambios y entender también las continuidades, ¿no? En el caso de Lima, es también entender sus dimensiones institucionales y políticas, ¿no? Y aquí me refiero a un trabajo que está por publicarse con Laura Lozada. Y que un poco lo que planteábamos como idea era entender a qué se refiere esta ciudad que ha crecido, que ha pasado de 400.000 habitantes en 1940 a casi 9 millones y medio, contando Lima y Callao, ¿no? ¿Cómo se administra y cómo se gobierna, ¿no? La anterior se refería un poco más a los procesos que no necesariamente han seguido unas características de inversión pública o no necesariamente han seguido unas características de planificación, ¿no? Si uno compara las grandes propuestas de centralidades, de los grandes planes elaborados durante el siglo XX, digamos, no necesariamente van junto a lo que pasó después, ¿no? Entonces ahora me gustaría un poco decir una o dos ideas básicas sobre, bueno, y cómo se administra este monstruo gigante con características diversas, ¿no? Y entender eso es entender, bueno, cómo se da los temas de planificación. Este espacio, ¿no? Para los que no sepan y no estén al tanto, digamos, Lima es un desorden, es una estructura institucional bastante compleja,
donde, bueno, hay tres niveles de gobierno: regional, provincial, distrital, ¿no? Y en el caso de Lima, sin contar el Callao, tenemos a una municipalidad metropolitana que cuenta con un régimen especial y que cuenta con funciones de gobierno regional, y al mismo tiempo debajo de ella hay 42 municipalidades distritales, ¿no? Para quien quiere entender la complejidad de la política local, Lima es un gran ejemplo si alguien anda buscando tesis o caso de estudio. Entender esto y entender estas 42 o 50, dependiendo de cómo la miremos, es entender también las diferencias y cómo este tipo de arquitectura institucional reproduce un modelo de desigualdad en términos de un círculo respecto a la inversión y dónde se ubica la mayor cantidad de inversión. Acá habrá muchos especialistas que saben mucho más que yo sobre el tema de tributos, impuestos y prediales, ¿no? Pero básicamente no es difícil imaginar que dividir una ciudad en 40 y tantos espacios involucra reconocer de que algunos tendrán mayores ingresos que otros, dado que en algunos lugares se pagarán más impuestos que en otros lados y mayores tributos. Además, habrá mayores transferencias del gobierno central para cierto tipo de espacios que se consideren prioritarios para la inversión pública. Y así uno puede encontrar que el distrito más poblado de Lima, ¿no?, que es San Juan de Lurigancho, con casi un poco más de 1 millón de personas, cuenta con un presupuesto per cápita inferior a los 500 soles, ¿no? Que eso en términos de dólares estamos hablando como de $120, $140, dependiendo del día, ¿no? Y en el caso de San Isidro, que es un distrito de alta renta, estamos hablando de una administración local que tiene un presupuesto per cápita llegando a los 4.000 soles, ¿no? Y aquí también es necesario poner un ojo para entender, bueno, y cómo se está organizando y configurando esta ciudad, ¿no? Entendiendo de que por encima de todas ellas se encuentra la Municipalidad Metropolitana de Lima, con un per cápita también muy bajito y con unos recursos que básicamente no le permiten realizar grandes obras, además de las limitaciones políticas que siempre se encargan de demostrar, ¿no? Esto se ve con mucha claridad en el tema de parques, ¿no?, y áreas verdes, ¿no? Ustedes tienen el mapa de la derecha, la superficie de áreas verdes por habitante, ¿no? Siempre se recomienda de que las ciudades deberían tener por lo menos una relación de 9 por cada habitante, ¿no? En el caso de Lima, solamente los colores oscuros tienen mayor de 9, ¿no? En cambio, cuando uno ve el mismo, ¿cómo se llama esto? El mismo mapa, pero ya viéndolo para el gasto público per cápita, ¿no? ¿Cuánto gastan las municipalidades efectivamente en parques? Bueno, efectivamente, pues es la misma contraposición de mapas que se superponen, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está en disputa aquí? Lo que está en disputa aquí son aquellos bienes que se generan por la inversión pública, ¿no? Pero que están atados y vinculados a estos diferenciales en términos de la posibilidad de acaparar y controlar recursos provenientes de los ingresos, tributos, prediales, y la posibilidad de reinvertirlos en la ciudad, ¿no? Digamos, las zonas de alta renta no se organizan por ser de alta renta porque viven personas con muchos ingresos, sino es así porque hay mucha inversión pública también, ¿no? Y hay mucha también presencia del Estado general en términos de las transferencias que dan a los distritos, esas son transferencias directas, ¿no? Que un poco lo que buscan es solventar los problemas de poca capacidad de ingresos propios, de generar ingresos propios en los municipios locales, ¿no? Sin embargo, uno encuentra de que, otra vez, poniendo el caso de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado, sus transferencias per cápita son mucho menores que el distrito de San Isidro, que tiene por lo menos 8 veces más presupuesto per cápita que San Juan de Lurigancho, ¿no? Esta división y arquitectura institucional también involucra una forma de intervenir sobre la ciudad, no solamente distritos que tienen distintos recursos, sino que tienen distintas formas de poner en práctica sus competencias, ¿no? Aquí ustedes tienen la información de, bueno, quiénes tienen planes dentro de todo este enredo o esta caja negra, como decía Fernández Maldonado, de la planificación en el Perú. Que son los distintos instrumentos que cuentan a nivel local, ¿no? Uno tiene ahí quiénes tienen qué, ¿no? En el caso de Lima y Callao.
Entonces, las diferencias no solamente se anclan en la capacidad, sino se anclan en un conjunto de dimensiones muy específicas, ¿no? Y que sobre eso habría que agregar los grandes problemas en términos de la administración de los servicios, ¿no? Que sobre esto ya no voy a detenerme. Pero a esta complejidad institucional, esta arquitectura institucional, hay que agregarle, digamos, una dificultad política, ¿no? Hablando de los procesos de descentralización y hablando de los gobiernos locales, María Isabel Remy decía, entre el entusiasmo democrático y el deterioro de la representación política, ¿no? Como los procesos iniciados en el caso de Perú en el año 2000, ¿no? En donde se dan grandes reformas para otorgar a los gobiernos locales, provinciales, regionales, mayores competencias, pero Lima queda atrapado en ese proceso, ¿no? Y solamente como un dato, ¿no? Porque inevitablemente todos nos podemos preguntar cómo se maneja políticamente una ciudad donde existen 48 alcaldes distritales, ¿no? Un metropolitano, un provincial, un metropolitano con competencias regionales, etcétera. Solamente falta ver el caso del año 1990 y 2010, ¿no? Digamos, yo ahí he sacado algunos distritos para hacerlo más dramático, ¿no? Pero eso dice, es una tabla que refleja la cantidad de alcaldes distritales que posee el alcalde metropolitano, ¿no? En el 2010, el alcalde metropolitano no tenía ningún miembro de su partido que fuera alcalde distrital. Repito, he quitado algunos distritos para hacerlo más dramático, ¿no? Y en el caso de 1990, solamente había un alcalde o dos, creo, ¿no? ¿Cómo se puede generar formas de gobernanza efectiva y administración de la ciudad? Que básicamente el rol del gobierno metropolitano es poder disminuir las diferencias y desigualdades en términos de los recursos existentes entre los gobiernos locales, cuando entre ellos existe una alta competencia política por los recursos y una alta competencia política por la aceptación pública, ¿no? Hablamos de un contexto previamente, ¿no? Este contexto de cambios y proceso de transformaciones generales ocurridas en el siglo XX, que luego, 20 años, a partir de los 90, 2000, adquiere una característica de reestructuración territorial que involucra una heterogeneidad de los procesos de urbanización y ocupación del territorio y que se refleja en un elemento institucional llamado esta arquitectura institucional y los problemas que de ahí se derivan. Y con eso podemos llegar, digamos, a esta parte que nos planteaba los organizadores de este evento. Bueno, ¿y a dónde vamos, no? Y creo que de repente la pregunta puede ser fraseada un poco mejor si decimos, bueno, ¿a dónde vamos respecto a qué crisis, no? ¿A cómo definimos la crisis en la cual nos encontramos? Porque sin duda hablar del caso peruano y el caso de Lima, mientras yo les he contado estas características, es también hablar de un caso que está hace 4 o 5 años era referido como el caso exitoso en términos del crecimiento y la reducción de la pobreza y las características en términos del ingreso, ¿no? Si ustedes ven el siguiente cuadro, que es un cuadro elaborado por el INEI, ¿no? Al final, la última fila que dice Lima Metropolitana, ¿no? Y que hablamos de la reducción en términos porcentuales de la pobreza monetaria, hablamos de 12 puntos en solamente 11 años, ¿no? Y que el día de hoy nos dicen de que por lo menos va a volver a subir 10 puntos, lo que solamente va de este año y una parte del próximo año. Sin embargo, ¿por qué hasta el 2016-14 había esta narrativa sobre el éxito del caso peruano, ¿no? Y esta ausencia de la discusión de la desigualdad. Y aquí me gustaría detenerme para decir una idea también importante. Esta imagen, este cuadro que vemos aquí, justamente cuando queremos discutir las características de la desigualdad urbana, es poco útil porque solamente nos refleja el resultado final que tiene que ver con el acceso a un conjunto de paquete de recompensas llamada ingresos, pero que no nos refiere exactamente a calidades de vida o formas de vida, ¿no? Entonces, ¿estamos hablando de qué crisis? Estamos hablando de la crisis de una suerte de modelo de organización de las recompensas que genera la sociedad y los bienes valiosos de una sociedad que, pese a haber logrado una suerte de estabilidad y mejora de las para comprender lo que está pasando, ¿no? Bajo esta idea de que la informalidad siempre es un camino en el cual vamos a llegar a lo formal, ¿no?
O de repente deberíamos entender que estas crisis, estas múltiples crisis, y entender la urbanización como un mecanismo de desigualdad, coexisten e involucran distintas capas y traslapes históricos, y por lo tanto involucran distintos regímenes de desigualdad, tanto material como simbólica, ¿no? En donde se reorganizan y se rearticulan diferencias y distancias. En este contexto general, y con esto ya voy casi terminando, porque yo imagino que ya me pasé de tiempo durísimo, perdón, Paulina, hay un conjunto de elementos que provienen de la propia manera en la cual se ha ido produciendo ciudades, la forma de su propio proceso de urbanización, ¿no? Y que si pasamos a entender la urbanización como un mecanismo de desigualdad por las características adoptadas en términos institucionales, en términos políticos, en términos territoriales, ¿no? Podemos hablar de tres reforzamientos que han ocurrido en este contexto de pandemia, ¿no? Y reforzamientos, acá utilizo directamente la frase de esta idea de la conducta, ¿no? Esta idea de que hay elementos que ya hay una tendencia, pero que simplemente hay otros elementos externos que pueden hacer fortalecer esa tendencia, ¿no? Porque hablar de la pandemia y hacia el dónde vamos es inevitablemente hablar de, bueno, de cómo nos encontró también la pandemia, ¿no? Nos encontró con un punto ciego llamada la pobreza urbana, ¿no? Con esta idea de que conocemos de repente dónde están las cosas, pero no cómo se mueven en la ciudad, esta ineficacia en el caso del caso peruano, sobre cómo abordar la pobreza urbana, ¿no? Y cómo abordar la heterogeneidad de la pobreza urbana, ¿no? Nos planteó un conjunto de dudas sobre cómo garantizar condiciones y mecanismos de protección en escenarios de desventaja social y cómo discutir este traslape entre precariedad habitacional y laboral, no como resultado de una sobre la otra, sino como elementos que se traslapan y se refuerzan mutuamente, ¿no? ¿Cuáles son estos tres reforzamientos, ¿no? El primer reforzamiento es inevitablemente un tipo de característica, una forma de producción del espacio urbano, de característica morfológica que tiende al aislamiento y la lógica insular, ¿no? En donde los espacios a proximidad ya sean discutidos desde una visión romántica sobre los 15 minutos de la ciudad, de los 15 minutos, ¿no? Digamos que funciona en ciertas partes de la ciudad, o estas visiones de la ciudad compacta que debe de llegar a las zonas por consolidar, ¿no? En el caso de la pandemia, se expresó como una tendencia, logró reforzarse como una lógica de fragmentación en términos de aislamiento, en el cual la distancia social se convirtió directamente en aislamiento para los sectores con mayores desventajas sociales. El segundo tipo de reforzamiento tiene que ver con el rol del Estado en esta estructura, arquitectura institucional muy compleja, ¿no? Donde finalmente las asimetrías y los vacíos solamente reprodujeron el mismo discurso del horizonte de la formalización, que es un horizonte de la formalización que ya ha experimentado su propia crisis, ¿no? Ya sea desde la discusión de los títulos de propiedad de los terrenos, ya sea sobre las políticas de empleo, de formalización, ¿no? Y el horizonte de la formalización, digamos, hemos tenido 20 años discutiéndolo, pero ahora hemos regresado un poco a esa misma tendencia, ¿no? Y estamos en un momento de reforzamiento donde el Estado mantiene la característica de lo privado respecto a la ciudad y a los bienes que la ciudad produce. Y el tercer reforzamiento es que finalmente hay un proceso de modificación en las características de las distancias físicas y sociales entre los habitantes, ¿no? La pandemia, la crisis y el tener que moverse en la ciudad, que solamente es necesidad de algunos y beneficio de otros, se convierte en una nueva reconfiguración de la manera en la cual negociamos la proximidad, en la cual negociamos el encuentro y en la cual negociamos la manera de estar juntos. Uno podría afirmar de que esto solamente es resultado de estos 6, 7, 8 meses, ya no sé cuántos, en los cuales vamos en una pandemia de carácter histórico y nunca antes vista, ¿no? Que para el caso de Perú tendrá unos efectos devastadores en términos de aumento de la pobreza, en términos de 1 de cada 2 personas perdiendo empleo, 2 de cada 3 reduciendo ingresos de los que mantuvieron empleo, 10 puntos porcentuales más de pobreza, ¿no? Pero también va a involucrar una nueva forma y reorganización de estar juntos.
Porque, y con esto cierro, el estar juntos, ¿no? Que finalmente esta forma, como decía Gregori y compañía, ¿no? Este resultado de habitar la ciudad, ¿no? De ocupar la ciudad, se organizó en unos términos en la década de los 50, 60, 70, se modificó en los 90, 2000 en adelante, ¿no? Bajo este modelo de integración excluyente, y que actualmente no, todavía no queda del todo claro si será un reforzamiento de esa misma integración excluyente de algunos y para algunos, o si finalmente logrará modificarse a otro tipo de vínculo de proximidad y distancia social. Con esto espero haber un poco dado una respuesta acerca de dónde venimos y a dónde vamos, dejando más preguntas que argumentos totalmente claros. Pero bueno, ahí la intención de plantear algunas ideas para la conversación, ¿no? Aquí me quedo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la exposición. Bueno, puedo hacer unos comentarios, pero por supuesto lo interesante sería que pudieran en el chat realizar comentarios y preguntas para poder, bueno, profundizar en algunas cuestiones tan, tan interesantes y tan complejas, ¿no? A mí me parece que, bueno, son conceptos como muy densos, con mucho espesor, ¿no? Y en ese sentido, la explicación de la problemática de la desigualdad, no solo como una cuestión de distribución de ingresos o de una cuestión localizativa, sino también explicada desde los mecanismos, ¿no? Desde anclados en la historia, incluso en esta, en entender la construcción histórica de Lima, aunque sea una historia reciente, en esta idea como que hemos usado mucho, hemos usado y abusado de palincesto, ¿no? Donde superposición explica muchas de las problemáticas, de las tensiones entre, como bien se explicaba, entre los actores, entre los recursos en disputa. Y bueno, y esta, a mí una pregunta o una cuestión que se me ocurría es decir, bueno, esta desigualdad que no es solo de acceso a la vivienda, que incluso prepandemia había mejorado en sus indicadores, en la reducción de la pobreza, y encuentra más un problema de crisis más genérica, más que tiene que ver quizás con, como se planteaba, con el modelo de urbanización o con la calidad de vida o con las formas de vida, bueno, cómo afrontar, ¿no? estas problemáticas, tanto desde las políticas públicas, pero también desde abajo, ¿no? Desde la configuración de redes más locales o de estrategias más de base social, digamos. Esta cuestión me parece interesante y que tiene que ver con esto que de la sociabilidad, ¿no? De trabajo más con ese concepto y de la reestructuración de esa sociabilidad. Bueno, por un lado eso, la otra cuestión que me pareció interesantísima es la lectura de la reestructuración de la centralidad, ¿no? Donde se trabaja como con capas más tradicionales, ¿no? De la localización del empleo, la educación superior, el comercio, pero inmediatamente después, visto esto de manera superpuesta, solapada con el nivel socioeconómico, la historia de los patrones, la historia de los patrones de ocupación, muestra esta problemática de la centralidad que no se resuelve solamente con un sistema policéntrico, sino que es necesario analizar de manera más integral las formas de vuelta de sociabilidad y de acceso a esos centros y subcentros, y un rosario seguramente de relaciones, de microcentralidades, o relaciones que se han ido sobre todo poniendo en evidencia en este último tiempo, que tienen que ver con esta que se hablaba al final de reconstitución de los vínculos sociales en proximidad, ¿no?
y que, bueno, es necesario también contemplar. Así que bueno, me preguntaba sobre esto, ¿no? Las medidas, se ha pasado, digamos, de unas medidas de emergencia, de urgencia, que en algunos casos, bueno, se ha romantizado esta noción de la proximidad, como bien se decía, y se ha sobre todo trabajado sobre cuestiones de estética urbana, a la vez que ha quedado en evidencia, bueno, en todas nuestras ciudades las problemáticas de retraso, no solo en políticas de vivienda, sino también en inversión sanitaria. Ahora se está planteando la cuestión de la infraestructura educativa con la vuelta progresiva a las clases, etcétera, y bueno, todo esto genera como un mapa bastante complejo que hace necesario revisitar esta cuestión de la desigualdad en los términos que Manuel planteaba desde el inicio de la charla. Aquí aparecen varios comentarios. Bueno, felicitaciones, una magnífica exposición. Patricia Ramírez dice, Manuel, buenísima exposición, explica y traza convergencias con nuestras ciudades, y en este caso la Ciudad de México y los efectos devastadores de la pandemia, que enfatiza la situación en la que llega a la capital y al país. Excelente explicación del proceso de urbanización fragmentada de esa metrópolis atravesada por la desigualdad social. Bueno, lo bueno de esta exposición es que nos muestra que los asuntos no se reducen a cifras y a números. Bueno, y aquí hay una pregunta más concreta. En la forma de organización de la ciudad, ¿consideras que prevalecerá el modelo de integración excluyente o es posible un giro que se oriente a la integración? Pregunta Patricia Ramírez. Pueden también levantar la mano el que quiera preguntar, pero bueno, en base a estos comentarios, le paso la palabra a Manuel y seguimos, digo, podemos hacer, bueno, leo una más que se suma aquí. Felicitaciones, pregunta, ¿cómo imaginas el futuro de las políticas institucionales con respecto al diseño del territorio y la oferta de servicios en la situación desigual de las mujeres? Ok. Gracias por los comentarios. Perdón el desorden, pero digo, voy a hacer como comentarios a borbotones, pero bueno, quizás se puede como hilvanar alguna de estas cuestiones y podemos hacer una segunda ronda en todo caso. Creo que Marcelo Corti levantó la mano. Sí, Manuel, muchas gracias por una exposición que ha sido fantástica. Y te quería agregar al debate o preguntarte, hay bueno, toda una historia reciente, pero bastante larga, de no solamente conceptualizaciones sobre la informalidad como una característica social del Perú y urbana, de Lima en particular, y incluyendo en algunos casos algunas hasta celebraciones de esa informalidad. Pienso en, bueno, en Hernando de Soto, viejo conocido de los y las urbanistas latinoamericanas, y con su tesis del otro sendero y de la informalidad como un bien urbano, y bueno, en un sentido más amplio, la prédica de Vargas Llosa, digamos, enlazando la idea de informalidad con una supuesta expresión de un protocapitalismo que, una vez encarado, nos llevaría a una prosperidad, si la aceptamos y si no la combatimos. Y bueno, creo entrever que, en esta celebración de la informalidad, que ya no es simplemente la resignación, sino que es, bueno, como aceptar, no solamente aceptarla, sino hasta celebrarla, bueno, es muy posible que se encuentren algunas de las
digamos, los fundamentos de muchos de los problemas que estamos viendo, no solo en la ciudad, sino los que hemos visto en los últimos días con la crisis política y la recurrencia de crisis política que viene atravesando el país. Sí, gracias. Gracias, Marcelo. Lamento comentarte de que Hernando de Soto no es un viejo conocido, sino que es un actual candidato a la presidencia en el Perú. Lo cual no sé si es bueno o dice mal de nosotros, pero bueno. Sí, yo creo que la informalidad es un debate bien interesante. Yo creo que cuando uno revisa el debate de la informalidad, ¿no? Lo que fue los 60, 70 en adelante, todo este debate gigante, también latinoamericano, ¿no? También muy económico, yo creo que quedaron como grandes líneas claras, ¿no? Que la informalidad no es distinta a la formalidad, sino que son interdependientes y se refuerzan mutuamente, de que una influye sobre la otra, en términos de que la informalidad permite la definición de los salarios mínimos, la informalidad permite, influye en el precio de la vivienda, etcétera, ¿no? Pero yo creo que ahí la salida propuesta por autores como Pérez Sainz o como Raquel Rolnick, ¿no? Que dicen la informalidad sí es todo eso en términos económicos, pero la informalidad también es un principio de organización, ¿no? Y es un principio de coordinación social. Raquel Rolnick habla de la informalidad como esta transitoriedad permanente, ¿no? De que nada es totalmente informal o formal, sino que es un juego bien complejo de elementos, ¿no? Yo creo que lo fundamental ahí es entender de que la lógica de la necesidad, como la ocupación del territorio y la autoproducción de sectores urbanos populares por fuera del Estado y por fuera del mercado, ya no es la lógica predominante en el caso de Lima, ¿no? Y eso se han encargado muchísimas personas de desarrollarlo con mucha mayor claridad que yo. Pero que la informalidad entonces ya no es tanto la discusión de en términos económicos, sino qué implica en términos de organización, ¿no? En términos de coordinación social. Y cómo huimos de la discusión de informalidad que nos lleve inevitablemente a una discusión sobre formalidad, que es la discusión de cómo formalizamos, ¿no? Cómo formalizamos el trabajo, cómo formalizamos el comercio informal, cómo formalizamos la vivienda, y es una discusión que vamos 40 años, ¿no? Yo no sé si ha sido del todo útil esa discusión, digamos. Pero bueno, ahí hay algo para discutir, ¿no? Y sí, Hernando de Soto es el referente de esta idea de que detrás de cada informal hay un empresario escondido, ¿no? Y hay mucha acumulación de capital, ¿no? Pero digamos, lo cierto es que el trabajo de Hernando de Soto, esta idea de la informalidad, tiene un problema metodológico, ¿no? Agarró los casos exitosos para definir al 70% de la población, ¿no? Y es un problema metodológico importante, ¿no? Sí, hay personas que acumulan capital a partir de la informalidad. Hay personas que no, y son más, ¿no? Entonces son lógicas distintas, ¿no? Pero bueno, hay una discusión importante. Y yo creo que en el caso de Lima, la informalidad hoy por hoy debería estar discutida en torno a lo que es la mercantilización de las lógicas de necesidad o la venta de lotes, la ocupación informal de terrenos a partir de un traficante, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay una discusión importante que dar. Gracias por la pregunta, aunque Gustavo dice, ¿no? Yo insisto en que no se trata de formalizar a las personas, sino las actividades. Claro, pero al final, sí, y que son actividades que juegan entre estos grados de formalidad e informalidad, como dice Rolnick, ¿no? En esta transitoriedad permanente entre actividades, ¿no? Pero que no debemos de entrar a la discusión, y yo estoy ahí muy de acuerdo con Gustavo acerca de definir un barrio como informal, ¿no? O una casa como informal, ¿no? Una persona como informal. Son los procesos que, ¿no? O las actividades que. Eso por ese lado. Agradezco a Lorena también los comentarios. Un poco lo que decía Patricia. Hola, Patricia. Gracias por la pregunta. Pues me encantaría darte una respuesta súper positiva, ¿no? Sobre si prevalecerá el modelo de integración excluyente o es un posible un giro que se oriente a la integración. Y yo creo que la clave está en esta diferenciación que hemos hecho de manera natural y casi objetivada entre lo que significan los problemas públicos y lo que significa el Estado como garante de las formas de organización social, ¿no? Y lo que encontramos es que ni el suelo, ni la vivienda,
ni las demandas por espacio público, de repente algunas, se terminan convirtiendo en un asunto público, sino simplemente se convierte en un elemento que debe ser regulado y garantizado por el Estado, ¿no? Entonces, ese es un tipo de discusión finalmente excluyente en distintos, en distintas aristas, ¿no? Y compleja, ¿no? Hola Magela, también gusto saludarte. Sobre el servicio de situación de desigualdad de las mujeres, complejo, ¿no? Complejo, Magela, porque, digamos, yo solamente he hablado de algunas capas de desigualdad que se superponen conformando un régimen de desigualdad, ¿no? Pero hay muchas que nos falta agregar, ¿no? Que son el tema de género, el tema de edad, el tema, ¿no? Y que todas se superponen en sí mismas para dar un efecto combinado, porque no se suman solamente, ¿no? Ni se multiplican, sino que tienen un efecto combinado bien importante que a veces pasamos de vista cuando solamente hablamos de las diferenciales de ingresos por sexo o los diferenciales de ingreso por nivel educativo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ahí sin duda hay un tema importante de discusión y que cada vez se ha dado más, ¿no? Un poco sobre la pregunta de Lorena, sobre el tema este de la sociabilidad, ¿no? Pues yo, la hipótesis que un poco yo quería plantear inicialmente en esta presentación, pero luego me ganó la crisis del país para prepararla, ¿no? Era un poco plantear de que la sociabilidad se reorganizó en los años 60, 70, 80 bajo principios de esta forma de ocupar el territorio y reorganizar el territorio. En los 90, 2000, 80 se volvió a reorganizar los principios de sociabilidad y a partir de los años 2000 en adelante, 2010 en adelante, estamos ante una nueva forma de reorganizar estos principios de sociabilidad, ¿no? Y por sociabilidad me refiero a las capacidades de encuentro, interacción, diálogo, diferencia entre distintas personas dentro de la ciudad, ¿no? A esta capacidad de vínculos homogéneos o heterogéneos, ¿no? Y la hipótesis que yo tengo es que hay como estos tres momentos muy claros donde operaron distintos principios de coordinación social y principios de sociabilidad, ¿no? Pero bueno, eso sin duda me faltó desarrollar en la presentación donde di, digamos, la mirada más de foto, ¿no? Más de lo que está pasando y de repente no me centré tanto en ese proceso, pero creo que ahí sí hay algo importante a discutir, ¿no? Cómo esta densidad de diferencias que se encuentran en la ciudad, como dice Simón, finalmente ha cambiado no solamente como resultado de las grandes transformaciones productivas o territoriales, sino que han cambiado los principios de organización social y los principios de coordinación social. Y yo creo que hay un debate, digamos, pendiente también para entender a qué nos referimos con desigualdad y experiencias de desigualdad, ¿no? Sin duda, las políticas frente a la pandemia han involucrado hay una temporalidad. Hace poco acabamos de, esto parece como autobombo, pero perdón por hacerlo, a mí no me gusta, pero sacamos un documentito de trabajo con Luis Bonilla y Pablo Bomaro para Claxo, que se llama Agenda Urbana en Crisis, ¿no? Y que planteamos que la discusión de las políticas públicas en términos de la pandemia tiene tres momentos, ¿no? Un primer momento, que es el ocurrido en marzo, donde sin saber qué hacer actuamos bajo la medida de emergencia y este urbanismo de emergencia, ¿no? Un segundo momento en el cual se empezaron a liberar en distintos países las actividades y siguieron funcionando principalmente aquellas actividades consideradas elementales o importantes o de necesidad, ¿no? Comercio, servicios, algún tipo de industria, etcétera, ¿no? Y un tercer momento en el cual estamos más o menos entrando ahora, que es un poco, digamos, la negación de la pandemia y la aceptación de que, bueno, esta suerte como de fantasía de que la vacuna está a la vuelta de la esquina, ¿no? No sé si en sus países pasa lo mismo, pero aquí solamente se discute si nos vamos a poner la vacuna rusa o china, ¿no? Esa es como la discusión, ¿no? No hay ninguna aprobada, pero ya sabemos cuál nos vamos a poner, ¿no? Y por lo tanto se han ido liberando un conjunto de medidas adoptadas, ¿no? Entonces lo que decíamos es que cada uno de estos momentos fue acompañado por un tipo de medidas en términos urbanos distintos, ¿no? Un tipo de medidas respecto a
limitar la movilidad, en términos de permitir la movilidad, en términos de garantizar la movilidad, en términos del diseño urbano que se fue implementando poco a poco a través del mobiliario, ¿no? Y estas medidas en mercados, estas medidas en el área pública, estas medidas de encuentro, ¿no? Pero que si uno las lee de manera un poco transversal, uno no necesariamente encuentra que son medidas que ubiquen a la ciudad en el centro de la discusión. Se discutió mucho sobre transporte, mucho sobre mercados, mucho sobre muchas cosas, pero la ciudad como objeto de discusión, como objeto público y político, no fue parte de esta discusión, ¿no? Es decir, las diferenciales en términos de la localización, calidad de vida, no necesariamente entró en la discusión, pese a que por ahí rondó. Y me refiero a la discusión de la política pública, ¿no? Y regresamos a tratar de intentar un poco lo que ya hemos hecho en los 80s, 90s, que es apoyar las estrategias de supervivencia de actores sociales en desventaja social a través de las ollas comunes, las formas de organización a nivel local, la forma de seguridad alimentaria, sobrevivencia, ¿no? Y un poco estamos repitiendo esa misma experiencia ya previa, ¿no? Que aquí en Perú fue muy importante, por ejemplo. Entonces, sí, como que se mezcla ahí un poco todo, ¿no? Eso yo diría, ¿no? Entonces, yo creo que nos encuentra... Yo creo que de repente alguno de ustedes me puede corregir, pero digamos algo absolutamente innovador en América Latina o en el caso de Lima respecto a la pandemia y el trabajo respecto a las ciudades desde el Estado no se ha dado, sino se ha dado un reuso y reconversión de prácticas que ya venían en el pasado, ¿no? De otra manera, con otra magnitud y otras formas, pero finalmente son repertorios ya existentes, ¿no? Luis Enrique, hola Luis Enrique, ¿se podría apuntar sobre este modelo urbano en crisis en Lima a propósito del fenómeno de los retornantes? Ya, yo no sé cuántos de ustedes conozcan el caso de los retornantes en Lima. Lima, en Perú dijeron nadie se mueve, ¿no? Nadie se mueve y nadie puede viajar de un distrito, de una provincia a otra. No había buses interprovinciales ni formas de transporte. Y el Estado dijo, bueno, pero las personas que quieran regresar a sus lugares de origen y que se encuentren en Lima, inscríbanse en un padrón y los vamos a ayudar, ¿no? Y el Estado más o menos pensaba que pues, serían, no sé, 20.000, 30.000, ¿no? A lo largo de 4 días se inscribieron casi 200.000 personas, ¿no? Y las personas que no encontraban solución empezaron a caminar por las calles de Lima tratando de buscar una salida hacia sus lugares de origen porque la ciudad se convirtió muy difícil en términos de reproducir tus condiciones de vida, generar un ingreso, mantener una habitación, ¿no? Entonces, a ese proceso se le llamó los retornantes, en el caso del Perú, ¿no? Que, sin embargo, una vez que se han abierto los buses interprovinciales, no se ha identificado un proceso de movilización de la población más grande de lo normal. Es decir, no ha habido un proceso de pérdida de población de Lima, ¿no? Hasta ahorita. Pero sin duda, Luis Enrique, el caso de Lima y las características del modelo de urbanización y sus características institucionales, de localización, etcétera, ayudan a entender y explicar este caso de los retornantes, ¿no? De estas personas que tuvieron que huir de la ciudad, ¿no? Como grado máximo de exclusión y desigualdad, y también por otras estrategias, ¿no? Sin duda. Creo que he logrado responder casi todas las preguntas, creo, espero. Sí, fantástico, me parece que sí. No sé si me enseñó la cámara. Marcelo, no sé si Marcelo, si querías hacer algún comentario más. No, sí, simplemente saludar a Gustavo, a tanta gente amiga que aparece en las entre los participantes y agradecer nuevamente a Manuel por una charla que ha sido excelente, realmente de lo mejor que hemos tenido en este ciclo, que ha sido muy bueno y lo tuyo ha sido un pico muy, muy alto. Muchísimas gracias. Creo que Fernando levantó la mano. Por equivocación. ¿Cómo?
como siempre. Muchísimas gracias, Lorena. Muchísimas gracias, Manuel. Y gracias a todos por estar en este espacio. No sé si Fernando va a hacer algún comentario final o en verdad se equivocó. No, simplemente mostrar la congratulación de haber organizado este seminario con la UNAM y con la Universidad Nacional de Córdoba para discutir el tema de ciudades, que vamos viendo que la comparación que podemos hacer con cada una de ellas nos muestra especificidades, pero también generalidades. Y eso creo que es muy útil. Ya nos faltan prácticamente, si no me equivoco, 3 sesiones, una sobre Barcelona, otra sobre Caracas y la última sobre Quito. Pero yo creo que ya se ven ciertas constantes. Una de las cosas que me llamó la atención de la exposición de Manuel es el marco institucional de gobierno de la ciudad de Lima, que me parece que probablemente sea el de los más complejos que hay en América Latina, pero que eso está ocurriendo en casi todas las ciudades capitales, con las particularidades propias. Pero ahí, Manuel, yo sí, la verdad es que no entiendo cómo con ese marco institucional de 3 niveles prácticamente de forma simultánea, porque tienes los distritos, tienes la provincia y tienes la región sobrepuesta, sin nombrar el gobierno nacional, que tiene un peso muy, muy grande en Lima, cómo manejar eso, por un lado, y por otro lado, en un momento de una crisis de representación política, que me parece que el caso del Perú no es la excepción. Yo creo que en general en América Latina estamos viviendo eso. Yo tengo la hipótesis de que estamos entrando en una lógica de una democracia sin partidos políticos, y el caso peruano me parece que lo ilustra claramente. Y no sé si lo que ocurre a nivel nacional se reproduce también a nivel local. Acabamos de tener las elecciones el fin de semana en Brasil y me da la impresión que algo de eso ya pasó, porque las últimas elecciones que tuvimos con una polarización muy fuerte entre Fernando Haddad del PT y Bolsonaro de la derecha, pues los dos se erosionaron de una forma impresionante en las elecciones. Y como que empiezan a emerger una cantidad de partidos progresistas, ya no alrededor del PT, sino con expresiones prácticamente solas. Y lo mismo por el lado de la derecha. Y yo estoy viendo eso como una constancia en América Latina. Entonces, no sé, Manuel, en el caso de gobierno de Lima, con ese marco institucional tan complejo, ¿cómo se expresa también esta crisis de representación con esta lógica que te digo, que estoy dándole vueltas, de una democracia sin partidos políticos, que, por ejemplo, en el caso del Ecuador es clarísimo? Nosotros somos ahora el país campeón del mundo, creo. Tenemos 283 organizaciones políticas. Es una cosa de locos. Y me parece que eso está ocurriendo. Entonces, no sé cómo le ves tú eso en el marco de Lima, ¿no? Ya no solo en el ámbito nacional, sino también en Lima. Entonces, yo creo que la experiencia que estamos teniendo al habernos unido estas 3 universidades, la Universidad Nacional de Córdoba, la UNAM en México y Flaxo en Quito, nos está permitiendo hacer estas comparaciones de las ciudades en América Latina para encontrar constantes y también diferencias. Y nos está dando una versión latinoamericana que me parece que es muy, muy rica, muy interesante. Así que, más bien, felicitarnos por esta gran experiencia. Es lo que podría decir, Paulina. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. No sé si Manuel quiere responder algo con respecto a eso. Sí, muy, 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 muy cortito. También felicitar a los organizadores, como dije al inicio. Solamente como dato, en octubre el alcalde de Lima, el alcalde metropolitana, ingresó un proyecto al Congreso que quiere modificar las administraciones, ¿no?, locales, y quiere pasar de 42 a 5, ¿no? El proyecto ingresó al Congreso, él es del partido del que era presidente del Congreso, y luego de eso nunca nadie más ha vuelto a discutir el tema. Esa es la viabilidad política de hacer un cambio en el caso de Lima, ¿no? Digamos, casi nula el día de hoy, ¿no?
además de que era un proyecto con muchos problemas, porque es un tema, de, si no discutes la administración de los recursos económicos y los presupuestos, es una propuesta, digamos, que solamente reproduce estas diferenciales que mostré, ¿no? Pero sin duda, Fernando, ahí hay un tema bien importante, sobre todo ahora en la pandemia, que es el rol político que han jugado los gobiernos locales, ¿no? Que ha sido bastante complejo y muy, entre comillas, anárquico, ¿no? No respondiendo a alineamientos de partidos, sino respondiendo a esta supervivencia política a nivel local, ¿no? Eso, bueno, eso y agradecerles a todos los comentarios y la invitación y que organicen estas cosas que siempre nos ayudan a pensar comparativamente. Perfecto, muchísimas gracias, Manuel. Otra vez, muchísimas gracias, Lorena. Y gracias a los tres organizadores de este evento, que es Fernando, Marcelo y Patricia. Les invitamos, gracias Patricia, les invitamos a nuestra siguiente sesión, que será Mariela Iglesias sobre el tema de Barcelona, el 24 de noviembre. Y también les invitamos a nuestro seminario de planificación y gestión del mercado de suelo, con nuestra siguiente sesión este jueves en el mismo horario de la mañana, con Pedro Abramo, que nos hablará sobre el mercado de suelo, la dinámica inmobiliaria y la producción capitalista de las desigualdades socioespaciales urbanas. Nuestro comentarista será Andrés Ceballos, de la Universidad Central del Ecuador. Les esperamos en ambas sesiones y finalmente recordarles que estamos iniciando el jueves también el Congreso Ecuatoriano de Estudios de la Ciudad de TENA 2020, y les invitamos a inscribirse y a conectarse desde el jueves. Gracias por estar aquí. Un saludo.